Representantes de las comunidades de la ciudad de Cúcuta y los municipios de Villa del Rosario y Los Patios que conforman el área metropolitana fueron convocados por la senadora Griselda Lobo para exponer inquietudes en torno a las tarifas y prestación de los servicios de gas, energía eléctrica, aseo y acueducto. Los inmensos costos, se está afectando el bolsillo de los cucuteños con los elevados costos de los servicios públicos. Te puedes imaginar una persona con 840 mil pesos, que es su salario mínimo, y tenga que pagar 280 o 300 mil pesos en servicios públicos, es un exabrupto para la ciudad, para la ciudadanía. Entonces sí tenemos un problema gravísimo. A estos problemas se suma el alto índice de desempleo, la falta de fuentes laborales, la informalidad y la masiva migración de venezolanos, que agudiza la crisis económica y social en la frontera colombo-venezolana, que requiere de una urgente solución del gobierno, anunció la parlamentaria. Desafortunadamente, eso es Cúcuta, tenemos una ciudad que vive de los servicios públicos, un departamento que vive de los servicios públicos, tenemos una extracción minera, pero esa extracción minera que se está dando en el territorio no se está invirtiendo ni en la ciudad ni en el departamento. Eso tenemos que revisarlo a nivel de legislatura, saber qué podemos hacer. Con el fin de concretar soluciones ágiles a las peticiones de la ciudadanía, la senadora Griselda Lobo anunció adelantar el próximo mes en Cúcuta sesiones formales de las comisiones sexta y derechos humanos.